Hola a todos y todas, hoy estoy en una review. Es del libro Estás loca de a Nox, os dejaré por aquí, por esta parte, lo que es la portada del libro. Ha sido una colaboración. Eh, es un libro que nos cuenta la historia de Lia, que es una chica que de repente se encuentra a su novio en su cama con su jefa, que a la vez es novia de su mejor amigo, que es el dueño de la empresa. Y se los encuentra, se encuentra con una situación que no esperaba, decide hacer un cambio, Él se ha pasado unos días a casa de su hermana Tessa, la cual parece que se está empezando a enamorar, y ella y Tessa siempre ha sido la que está da un poco viva la Virgen y que no quería relaciones serias. Con tan mala suerte que un chico con el que ha tenido encontronazos es el mejor amigo del nuevo novio de su hermana. Entonces tendrá que aprender a lidiar con esta situación para que su hermana pueda disfrutar de su relación. Lo que no se le da cuenta es que las cosas a veces no siempre son lo que parece. Y es un libro que me ha encantado porque además tiene muy pocos personajes, apenas tiene. Son ella, Tessa, su hermana, los dos chicos y tres o cuatro personas más, ¿no? Y con lo cual no da lugar a errores de de que te puedas confundir con los nombres. Los nombres también así no son parecidos, lo que hace que los puedas diferenciar bien. Y también está muy bien porque los lugares en los que ocurren eh, no suelen ser demasiado, se centra bastante en cuatro, cinco, siete sitios, lo que hace que sea mucho más sencillo de leer y poder centrarte en lo que es de verdad la historia. A mí me ha encantado porque pese a que no suelo leer romántica, esto es romántico, pero nos enseña muchos más valores el que si quieres te puedes esforzar por intentar hacer agradar a una persona, el cómo puedes cambiar, si quieres, el cómo superar situaciones difíciles sin quererlo, con lo cual es un libro totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.